amigos de Alianza Lima Noticias, bienvenidos a este nuevo programa que como siempre llega gracias a AOC, el especialista en alta definición, tecnología y estilo todo en uno. Disfruta la máxima experiencia de imagen y audio con colores vibrantes y naturales que transmiten sensaciones de la más alta calidad. AOC es además compatible con otros dispositivos multimedia. AOC en Alianza Lima Noticias. Luis Aguiar, el goleador del equipo, el goleador del campeonato, piensa ya en este clásico del sábado. Tiene la confianza de conseguir un buen resultado. Y será la primera vez que enfrenta en un partido de estas características a un rival que tendrá el apoyo exclusivo de su hinchada, ¿no? Cosas que ocurren en el fútbol y que se están dando en el balompié nacional. La palabra de Luis Aguiar aquí en Alianza Lima Noticias gracias a AOC, el especialista en alta definición. Será la primera vez que Luis Aguiar juegue un clásico con solo hinchadas del equipo rival. Considera que será una buena experiencia y que lo motivará aún más. No me había tocado nunca, sí muchos clásicos en varios lados, pero no solo con la hinchada rival, pero bueno, una experiencia más en la carrera de uno y bueno, tratar de disfrutarlo porque también es muy bonito también, ¿no? Aguiar nota un ascenso en el juego de Alianza. Ve al cuadro comprometido en hacer una gran campaña y festejar a fin de año el título nacional. ¿Cuál es el anhelo de toda la fanaticada victoriana? Contento, primero que nada, por el momento del equipo. Todavía estamos en un proceso y bueno, ojalá que en lo personal sigan apareciendo esas oportunidades y tratar de aprovecharlas. Ojalá que el equipo haga un buen partido, que ganemos y sí, Lucio. Y bueno, y que nos vaya todo bien, más que nada. Mañana habrá una nueva sesión de entrenamiento de Alianza Lima, la última en realidad, para afrontar el clásico. Conferencia de prensa también del técnico Pablo Bengochea en las vísperas del esperado partido frente a Universitario de Deportes. Lalo Archimbó conversó con el delantero colombiano Leonel Pajoy, que estaba rodeado de niños, de admiradores, en el entrenamiento cumplido en Chorrillos. La nota con Leonel Pajoy, aquí en Alianza Lima Noticias. Leonel, qué importante estar rodeado de niños aliancistas, antesala de un clásico, una fiesta del fútbol peruano, ¿no? Sí. Nos encontramos a todas estas promesas que bueno, seguramente muchos serán del futuro del Perú, así que nada, contento, alegre, se les ve alegría, así que eso también lo motiva a uno para seguir trabajando. Como padre de familia, tranquilo niño, chucherita, como padre de familia te emociona porque también tienes tus hijos menores. Sí, por supuesto que sí, como te digo, ellos son los que el futuro y seguramente aquí muchos jugadores van a reemplazarnos a nosotros en un futuro, así que nada, es importante que practiquen el deporte y que sigan en esto y bueno, que más adelante los frutos se darán. Llegan los más grandes, son de Cultural Lima, también los jovencitos, que están más crecidos también. Ya, eso ya están para que, esos ya están ahí a punto ya de jugar. Bueno, a estos les falta, pero ese es el camino y ojalá no lo vayan a dejar por otras cosas, ojalá sigan enfocados en lo que es el deporte, el fútbol y que, como te digo, seguramente en un futuro van a estar en un equipo grande como Alianza, muchos equipos. Marca la pepa contra la U y se lo digas a todos los niños que te están rodeando en estos momentos en el Cultural Lima. Sí, más que el gol, el triunfo, que es lo que necesitamos. Así que nada, vamos a trabajar en eso, ojalá que lo podamos conseguir. Todo me responde en persona por Alianza Lima y... ¡Vamos! ¡Vamos a ganar la U! Y les contamos que como preliminar del clásico del fútbol peruano estarán las reservas tanto de Universitario de Deportes Local como de Alianza Lima, ¿no? Alianza buscará también el triunfo en el torneo promoción y reservas. Aldair Fuentes, un jugador bastante joven que ha debutado este año en primera división, lo hizo justamente en el clásico pasado aquí en Matute cuando ganó Alianza 2-0, nos cuenta que tiene la ilusión de marcar un gol frente a Universitario en el propio estadio Monumental. El joven volante Aldair Fuentes
tuvo la fortuna de debutar nada menos que ante el clásico rival Universitario, hace unas semanas en Matute. Ahora está listo para volver a enfrentar a los cremas y se tiene confianza. Sí, es un recuerdo muy bonito porque aparte que ganamos fue mi debut y espero que este sábado no sale sesión. Estamos preparando para poder darle otra alegría a ellos. En cada entrenamiento estamos dando todo de nosotros y nada, esperar ese día para darle una otra alegría. No descarta hacer un gol en el campo adversario. Fuentes cree que el equipo está en condiciones de sacar un buen resultado en ATE. La promesa de tu parte para todo Pisco, para Alianza Lima en el mundo, de que marques un gol, una pepa, una diana en puerta del compadre. Es un sueño de cualquier futbolista, ¿no? Y si se da, bienvenido. AOC es el especialista en alta definición, tecnología y estilo todo en uno. Disfrute la máxima experiencia de imagen y audio con colores vibrantes y naturales que transmiten sensaciones de la más alta calidad. AOC es además compatible con otros dispositivos multimedia. AOC en Alianza Lima Noticias. Carlos Ramírez, el preparador de arqueros, ha dicho que los cuatro guardametas de Alianza Lima están en un excelente nivel, que cualquiera de ellos puede alternar tranquilamente en el primer equipo. Ya Butón, no se sabe, será titular en el clásico del fútbol peruano. Carlos Ramírez, preparador de arqueros de Alianza Lima, aseguró que los cuatro guardametas del club están en un excelente nivel y que cualquiera de ellos puede ser titular. Trabajo de ellos, esfuerzo de ellos, día a día ellos siempre están con la mejor predisposición para trabajar, trabajan de la mejor manera, le ponen muchas ganas a los entrenamientos y así es más fácil el trabajo de cualquiera, ¿no? No, pero total mérito de ellos. Yo creo que tenemos cuatro arqueros y los cuatro arqueros pueden tapar en cualquier partido, están preparados para cualquier tipo de partidos. Ahora le toca a Leao, pero como te digo, o sea, tenemos cuatro arqueros de muy buen nivel y cualquiera de los cuatro puede tapar sin ningún problema. Ramírez nota una buena convivencia. Cree que Alianza Lima es una familia y eso ayuda a realizar un trabajo mejor. Lo principal para el éxito de un equipo es el día a día, el respeto mutuo, crear un buen ambiente de trabajo, como tú lo has dicho. Y nada, nos llevamos muy bien, hemos hecho una familia, nos vemos todos los días, hemos creado un buen ambiente de trabajo y eso ayuda a que el trabajo, valga la redundancia, sea cada vez mejor, ¿no? Vamos a una pausa comercial. Ya saben que después del clásico, Alianza Lima enfrentará como visitante al Deportivo Municipal en Villa El Salvador y será luego local frente a Comerciantes Unidos aquí en Matute. Ya regresamos luego de los siguientes mensajes. Seguimos con Alianza Lima Noticias. Ya saben que pueden seguirnos a través de YouTube y también del Facebook, ¿no? Alianza Lima Noticias. Ahí pueden tener todas las novedades del equipo que dirige Pablo Bengochea en Facebook y también en YouTube. Recordemos el último clásico que se jugó aquí en Matute, fue este año. Ganó Alianza Lima 2-0. El 12 de febrero, Alianza Lima derrotó 2-0 a Universitario de Deportes en el primer clásico del año disputado en Matute. Tras un primer tiempo que acabó sin goles, las explosiones vinieron en el complemento. En el minuto 63, Germán Pacheco sacó un tremendo disparo que Cáceda no pudo interceptar. Era el 1-0. Minutos del final, Luis Aguiar se llevó a Figuera y puso el segundo y definitivo. Este sábado se volverán a enfrentar, esta vez en el Estadio Monumental de ATE.
Vamos ahora con el voleibol femenino. Alianza Lima enfrenta mañana a la Universidad San Martín en el Coliseo Divo de San Borja. Atención con los precios de las entradas que se pueden adquirir en los módulos de teleticket de WON y Metro. Zona Oriente y Occidente baja, 40 soles. Zona Norte y Sur baja, 30. Zona General, 20 soles para el voleibol femenino. Alianza Lima contra San Martín este viernes en el Coliseo Divos. Más detalles de lo que será este compromiso, también el domingo, ¿no? Porque son dos partidos que tendrá Alianza Lima con el equipo santo para buscar su clasificación a la gran final del torneo de la División Superior. Este viernes empieza la semifinal de la Liga Nacional Superior de Voleibol y las miradas apuntan al juego entre Alianza Lima y la Universidad San Martín, duelo programado a partir de las 6 de la tarde. Las dirigidas por Carlos Aparicio van decididas a escribir una nueva historia en esta etapa final del campeonato. El temperamento de Andreina Ruiz, Coraima Gómez, acompañada del talento de Xiamar Almeida, será vital para alcanzar la primera victoria de los dos partidos programados entre viernes y domingo. La afición podrá adquirir su entrada en Teleticket con los siguientes precios: 40 soles zona oriente y occidente baja, 30 soles zona norte y sur baja y 20 soles zona general. Serán jornadas dobles en el Coliseo Divoz de San Borja. Mañana van a jugar Géminis contra Regatas Lima a las 4 de la tarde y de fondo Alianza Lima enfrenta a la Universidad San Martín. Mientras que el domingo, atención, a las 4 de la tarde Alianza juega con la San Martín y de fondo irán Géminis y Regatas Lima, siempre en el Coliseo Eduardo Divoz de San Borja. AOC es el especialista en alta definición y AOC ha permitido tener este programa de Alianza Lima Noticias, que vamos a despedir justamente con el saludo de los futbolistas a las chicas del vóley, deseándoles suertes para que puedan conseguir la victoria contra la San Martín y clasificar a la final del torneo de Primera División Superior Femenino. Nos vamos, hasta aquí la presente edición de Alianza Lima Noticias. Cuando juega mi blanquiazul, solo importa tú, vamos Grones, que hoy día lo ganamos. Tu pueblo te viene a alentar, no le puedes fallar, vamos Alianza, que hoy día festejamos. Hola, les habla Jornal Pacheco y quería desearle muchísima suerte y muchos éxitos a las chicas de vóley y bueno, espero que en estos dos partidos puedan dar lo mejor de ustedes y puedan llegar a la final. Un beso. Hola, soy Gonzalo, era para desearle mucha fuerza en esta semifinal y vamos arriba Alianza, con todo. Hola Mona, sé que esto no lo tenías previsto, solamente te quiero desear buenas vibras, un aliento de hermano a hermano, de amigo a amigo y solamente quiero que te vaya bien el día de viernes, que tienes un partido muy difícil contra San Martín. Es un rival que sabe jugar, sabe a qué juega, ustedes también chicas, y solamente les quiero desear muchas bendiciones y que les vaya bien ese partido. Arriba Alianza. Hola chicas, ¿cómo están? Les habla su amigo Ale Hover, quería desearle mucha suerte para el partido de parte mía y de todo el equipo, que estén muy bien. Hola chicas, les habla Lea Butrón, les deseo el viernes éxitos en sus dos partidos, arriba Alianza y mucha fuerza. Hola chicas, bueno, quiero desearle muchos éxitos en este partido contra San Martín y esperamos que le vaya muy bien. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Les saludo a su amigo Pablo de la ASA. Les deseo mucha suerte, muchas bendiciones y a ganar este partido.